Ya estamos listos para embarcar y estoy muy nerviosa porque me da mucho miedo volar. Ahí viene mi luz. Y por ahí está nuestro avión. Nos vamos para México. Ya. Y mira qué verdecico se ve todo. No, ahora precisamente no. Pero desde el avión se veía todo muy verdecico. Atención a los contrastes, ¿eh? El edificio este tan chulo, que es que está chulísimo. Mira, no sé si una embajada o qué, pero está muy bonito, muy collejo. Y al lado, contraste con super edificiaco de estos modernos que no me hacen mucha gracia. Vale, ya vamos buscando el Airbnb, que tenemos más hambre que un perrillo chico. ¿Cómo, qué tenemos? Hambre. ¿Y qué vamos a hacer? Hijo, espera un poquillo más de... ¿Qué tenemos? ¡Hambre! Ah, vale. Bueno, esta es la habitación, es un tanto pintoresca, podemos decir. Es un edificio muy antiguo de estos de Bruselas. Pero aquí cada mueble de su país y de su maíz. Mira. Tenemos una antigua chimenea que lo que tiene dentro es un microondas. Y aquí cada decoración, cada cosa es lo que le iba sobrando de otras casas. Pero oye, que está muy bien. Aquí estoy yo en la cama grande. Y... ay, que está cargando y no... Y veis, por aquí pues da la calle, que esto es un segundo, ¿no? Piso, creo. Ay, ¿veis? Y ya está. Y ahí está el baño, que Lucas se va a dar una duchita. Y vamos a ir a comer, que tengo un hambre, que estoy más desmayada que todo. Y ahí pues tenemos, ahí han puesto una neverilla chica, Fairy, y un hervidor de agua por si queremos hacer una infusión, un microondas. Está bien, tenemos baño privado, así que está muy bien la cosa. Así que vengo, a ver si descansamos 10 minutillos, que me duele la espalda, y nos vamos a comer. Bueno, pues ya estamos maqueados, aseados, ya me he echado mi... no se me está viendo, ¿vale? Ya me he echado mi chapa y pintura, qué guaperita mi novio. Y nos vamos a comer, que estamos enmayados. Y por aquí está el baño, que es un baño muy pintoresco. Mira, tiene un mueble antiguo, la pared como encorchada. Por aquí distinto, no sé, el techo azul. En fin, rarillo. ¡Hala, a comer! Bueno, acabamos de ver un hotel que tiene un camaleón ahí colgado. Muy chulo, tío, multicolor. Gaudí, me gusta. Un poco Gaudí, sí, parece un poquillo Gaudí, estilo Gaudí. Pero es que dentro, bueno, no se va a ver. Pero es que ahí dentro hay una caravana, de esta autocaravana. Es que no se ve de aquí, dentro del hotel. Está guay. Bueno, que estamos en Maya, por favor, necesito comer. Ya a mí me da igual ya los monumentos, yo quiero comer. Aquí estamos en la Plaza del Congreso. La verdad es que esos leones son enormes. Muy chulos.
y por allí enfrente se ve otro monumento, a lo que sea. Mira, este árbol de flor está chulísimo. Mira, qué chulo. Es que se ve un poco a contraluz, no se ve nada, en verdad, ¿no? Bueno, algo, algo. Oh, seguimos en la búsqueda de algo de comer. Pero bueno, pero que me lloran los ojos y yo mi maquillaje tan perfecto. ¡No! Cuchi, ¿cómo lo llevo? ¿Tú qué es? ¡Ay, qué desastre! Es que hace viento, tío, me lloran los ojos. Cucho, 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 cucho. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué no me has avisado tú de que tengo los ojos así? ¿Cómo te? Cucho, ayudando. Ahora. Por el aire, tío. Ahora, ahora mismo. Ahora ya no podéis ver ya. Es que, tío, yo no sé cómo hacer las influencers. Elegirán el día que no hay, que no hay aire. Mira qué chulo, la catedral de San Miguel. ¿Y qué era lo otro? Santa Úrsula. Búdula. Santa Búdula y San Miguel. Está guay, ¿eh? Está muy longa. Mirad, los churros and waffles. ¿Qué nombre es ese, los churros and waffles? Oh, no, galería chulo. San Javert. Aquí está Galería bien. Royales San Javert, o como se diga. Ah, pues está guay, sí, ¿verdad? Está de ahí dentro, bueno, vamos a comer y luego nos metemos ahí a ver. Vale. Está muy bonito. Esto ya es el centro. ¿Qué? Sí, pues ahí mismo, ¿no? Ahí la venden, las pagas. Sí, claro. Es que aquí son típicos. Mira, hemos estado... Hemos estado preguntando cuáles son, bueno, hemos mirado en Google, y todavía tengo esto mal. Son solo churros. Oh, son solo churros. La verdad es que huele de puta madre. Que hemos estado mirando, hemos estado mirando cuáles son las comidas típicas de Bélgica. Y resulta que son patatas fritas, nos encanta, bien. Gofres, nos flipa, bien. ¿Qué más típico? Cerveza. Sí. A mí, si es sin gluten, pues también. Mejillones. Mejillones, a mí también me gustan mucho. A Lucas no, pero a mí sí. Oh, mira qué sitio más guay. Así que nos vamos a hinchar y vamos a engordar. Mira qué sitio de gofres. Mira este sitio, qué collejo. Uy, es muy collejo. Es como de chocolate. Ah, los chocolates también son típicos de aquí. Claro, de... chocolate belga, toda la vida del señor. Sí, chocolate. Sí. Ah, oh, mira, Tintín. Oh, yo me acuerdo de chica que leía Tintín. Hoy se ve muy mal. Qué gracioso. Qué bien huele, tío. Si pudierais oler cómo huele aquí. Huele a gofre, a chocolate. Aquí es imposible hacer dieta en esta ciudad, ¿eh? Aquí el que esté delgado tiene mérito doble. Oh, qué bonito. Qué bonito, bomboncito. Qué guapo mi novio, coño. Mira qué chulo. Chulísimo esto. Está en la Gran Plaza. Sí. Ahora está la, el sitio más importante de aquí. ¿Que esto era de qué? De los gremios, cada uno tenía el suyo, ¿no? Cada uno de los edificios, no es que están como divididos, sí. Era uno de los gremios. La figura y eso que hay representa a los gremios, si te da. Ah, qué guay, tío. Está chulísimo. Además tiene muchas cosas doradas, sí. Como detalles dorados. Qué molongo, tío. La verdad es que está chulo, ¿eh? Muy chulo. Esto es Bruselas, que no sé si lo he dicho, ¿no? Bueno, ahora lo digo. Qué guanchi. Uy, qué está el traje. Mira, este sitio se llama Le 20. Bueno, Le 20. Le 20. El 20, vaya. Está guay. Hay un zorrillo con la Sogo. Y ahí, ahí no han quitado las luces de Navidad todavía, ¿eh? Ahí las van a dejar para el año que viene. Esto es lo que queremos, las típicas patatas fritas de Bélgica. Bueno, este es el niño que mea, que hay una fuente que es muy famosa. Y me ha contado Lucas que cuando él estuvo en Bruselas otra vez con su amigo, le dijo el guía que hay un concurso anual, que la gente manda sus disfraces, ¿no? Sus
el maletín disfrazado de cada cosa y cada año gana uno. Entonces esto se ve que es el museo del que ganó cada año. Oh, mira. Aquí está el hippie. Este es uno de UNICEF y que cada gota cuenta. Aquí tenemos este que no sabemos de quién es. Este es el que ganó en 2013. De Federación de no sé qué. No sé de lo que va de Papá Noel, Arlequín extraño. Y aquí pues tenemos otro. Mira, este que es antiguo. Este es de una estación, como 85, de revisor. Tampoco hace tanto, ¿eh? Nosotros somos del 88. Del 85, ya. ¿Este de qué va? Ah, este va de piloto. Este que da vuelta en explorador del polar. Ártico polar, pone ahí. Polar ártico, aquel es un astronauta. Y este parece un rey mago. Ah, es Colón. Es Colón. ¿Qué? Columbus. Cristóbal Colón. Pues está enrolladillo. Colombo. Ese era el de la serie esa, ¿no? El detective Colombo. Oh. La verdad es que tiene pintón, a ver. Mira, no se me vaya. Pintosa. Oh, mira esas casillas, qué graciosa. Smalting House, pon. Chocolates. Un gofre sin gluten y sin lactosa. Vamos a probarlo. Ahora que está ardiendo, esto me voy a quemar. No sé cómo da como catarlo. No pilla el chocolate. Está bueno. ¿Qué tal? Está bueno, pero no sabe cómo un cofre. Era 20, a ver. Me quemo, que quema. Está bueno, pero vaya. Que a gofre no sabe. No es lo mismo, ¿no? Fail. Bueno, estos son una galería. ¿Por ir a la galería Preciado? ¿O la galería Lafayette? En París, pues de ese estilo. O Miruc. Hola, guapo. Y mira, son marcas, pues caras, pipas, Longchamp. Y de ese estilo. Está muy guay, la verdad es que es muy bonito. Ahora, como ya está anocheciendo, pues se ve así con luces. Está mucho más chulo que de día, la verdad. Y bueno, yo llevo ya todo mi maquillaje de combate porque me ha llovido. Bueno, me ha llovido. ¿Qué dices? Un teatro. Sí, está chulo. Que hacía mucho aire y a mí me lloran los ojos y no, y tipo, me han llorado lo más grande. Pero bueno, y está muy chulo. Y la verdad es que aquí, para los amantes del chocolate, esto es la perdición. Porque cada 5 minutos hay un sitio así. De chocolate, de gofres. Mamma mía. Mamma mía. Para esta base de lechuga imposible, así que ya está. Vamos a seguir paseando por aquí. Estamos ya rendidos, ¿eh? Yo ya estoy súper cansada. Son las 7 de la tarde, pero bueno, desde las 6 de la mañana que nos levantamos, ya está bien. Ah.
burri, una niña me anda ahí. Burri, 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 una niña me anda ahí. A ver, sosillo, niña, dispete sosillo, que no... Hay que estar limpio en la vida. Buenas noches, son las 9 y cuarto de la noche y estamos rendidos, molidos. Acabamos de llegar a la habitación, me voy a desmaquillar ahora mismo. Ya estoy con mi moño este, que está en casa. Y ahora, a desmaquillar, que bueno, no tengo maquillar. Si es que con el viento que había, es que no tengo ni maquillaje ya, casi. Digo, con los 3 kilos que me eché de rima y cuchi, lo único que queda ya, si es una mierda. Si es que ha habido hoy mucho viento, se me ha empezado a correr por aquí tú, y ahora es que tengo toda esta zona escocida, porque el viento me iba secando toda la lágrima. Es que yo tengo los ojos muy delicaicos, no veo nada sin la gafa, la verdad. Tengo los ojos muy delicaicos y entonces con nada que me diera el viento, pues me lloran, y al final pues acabo con todo esto escocido del aire. Delicadita que ha salido una, así que ya está. Mira, me voy a meter una ducha. Ya tengo aquí el pijama preparado. La braga, ¿queréis ver mi braga de dormir? En realidad, ¿eh? Aquí posturio ninguno. Esa es mi braga de dormir. A gusto y cómoda. Pues da, que mañana vamos a ir a Brujas, si Dios quiere, en tren, 1 hora y cuarto creo que es desde aquí. Y ya enseñaré más. Así que hasta mañana. Buenas noches. Buenos días, mira, ya estoy como las bloggers, como las youtubers. Mirad mi outfit. Ya nos vamos para Brujas. Bueno, a desayunar y luego a Brujas. A desayunar en una cafetería moruna. La verdad es que el té huele riquísimo. Acabo de pedir una sopa de verdura, porque la verdad es que tengo frío, aunque haga sol, porque hace airecillo. Y mi luz, unas croquetas, como era, de queso o algo así, ¿no? Sí, de queso. Queso añejo o algo así ponía. Tengo una pinta. Que aproveche. Y de comer, yo pollo con patatas, salsa de champiñones y mi luz. Algo como estofado de ternera, ¿no era? Con sí. Patatas y ensalada. Anda, mira los patillos, que a gusto están. Muy agustico. Bueno, aquí estamos, que aunque haga sol, hace mucho frío, ¿verdad, cariño? Hace aire. Hace aire frío. Y mirad lo que nos vamos a dar. Yes. Un gofre normal para mi Lucas. Y para mí un gofre de un sitio que hemos encontrado sin gluten y sin lactosa. Yes. Que está hecho de avena. Y un cafelico. Ole, con leche de avena también. Con leche de avena también.
¿Cómo está? Comparado con el de ayer, ¿qué nota le das? Me gustó más el de ayer porque tenía... el chocolate. Era Nutella. Nutella. Ese árbol está muy chulo. Muy chulo. Buenas noches. Son las 9:30 de la noche, creo. Y parece que fuera las 12 de la noche. Estamos rendidos. Acabamos de llegar al hotel y mirad esto lo que vamos a cenar. Como hoy hemos cenado en un restaurante, nos hemos dejado 45 pavos, ¿ves? Y en merendar nos hemos dejado... ¿Cuánto nos hemos dejado en merendar? 9 y 5, ¿no? No, yo 3 y medio, así yo... 9 y 3 y medio. Bueno. Mirará. Que total, que vamos a cenar porque estamos súper cansados. Y aquí es que cenan a las 7 de la tarde. Y como nosotros queremos cenar a las 9, pues digo, mira, compramos algo y cenamos en la habitación del hotel. Yo me compré una ensalada con un huevo duro y jamón un espetén que hemos comprado como un fuet que hemos encontrado por ahí, pan de este, que es sin gluten, Lucas ha comprado un sándwich, y ahí tenemos en el frigo, en la nevera, tenemos una kombucha, mira, trate eso que lo voy a enseñar, una kombucha y una, mira, yo qué sé, kombucha premium pone, classic strawberry, ponemos está bueno. Y mi Luca, una cerveza belga. A cenar y a dormir, que estamos reventados. Bueno, mirad de dónde es el salchichón. Le digo a Luca, uy, qué salchichón más bueno, este salchichón belga. Digo, si parece como al español. ¿Qué? No nos hemos dado cuenta, ¿eh? Atención, atención, porque pone que es de Girona, Fuet. Y aquí la banderica de España, pero mira cómo lo han tapado los cabrones. Pues al final hemos sabido ir a lo bueno, a la calidad. Vamos a probar la kombucha hasta que no me compré en un Carrefour de aquí de Bélgica que pone Blueberry Classic. O sea que eso es... Blueberry, que es arándano, ¿no? ¿Arándano Blueberry? Vamos a ver. ¿A Blueberry arándano? Creo que sí. Hostia, voy a echarle en un vaso de qué color, ¿eh? Vamos a probarla. ¡Uy! Está agrio, tío. No me lo esperaba dulce, no está nada dulce. No gusta. ¿Será que no lleva azúcar? Yo qué sé, a ver. Bach. Pues sí lleva azúcar, pues no está dulce. Bueno, parece zumo de naranja agrio. con burbuja. Qué feo. Está fuertísimo. Parece sidra agria. Bueno, han traído la comida. Bueno, la comida. Esta es brunch, que es como desayuno, almuerzo. Con sopa y aquí me loca, pero es vegano, o sea, vegano no es, sin gluten, pero que tío, que no nos trae la bebida. Quiero mi bebida. Y 3 horas más tarde nos han traído el café que me pedí, un café ruso que pone que era típico de aquí, yo qué sé. Y mi loca, un té negro, ¿no? ¿Té negro? Buenos días, hace un frío que es que no me puedo poner más caballa, o sea, ya hoy yo. Ya no me puedo poner más nada. ¿Qué opina usted del frío, señor? Hace frío. Mucho frío. Unos patos extraños que hay ahí en este lago, en un parque. ¿Dónde hay estado? Un parque de Bruselas. Que, ¿cómo se llama esto? Estamos en la zona esa de que hay cosas del Congreso Europeo, no sé qué, europea. Mira qué gracioso. Tiene vamos como algo blanco. Cincuentenario, pero esta es Parque Leopoldo. Ah, vale. Este es Parque Leopoldo. Mira qué patas, mira cómo tiene las patas verde amarillo, verde claro. Están chulas las patas, mira, mira. Muy bien, pata. Oye. Patoncho. Señor. Y es el pico, tío. Ese blanco ese arriba no es el pelo, es el pico. Ah, porque le nace desde ahí. Sí, ¿no? Nace desde ahí, tío. Es hueso. Tiene el cráneo ahí recubierto. Pero las patas es lo más guay. Las patas. Sí, sí. Las como patas de reptil, parecen. ¿No? Sí, de dinosaurio. Oiga, señor. El señor pasa de ti. Y aquí tenemos a los patos suricatos. Y mira qué grande, es que no se aprecia el tamaño, pero esto es un pedazo bicho, ¿eh? Oye, ¿qué sus pasos, colegis? Tan gracioso, ¿eh? Tienen ahí el ojo amarillo. Bueno, que ya hemos llegado aquí a otro parque, que este parque es Parque del Cincuentenario. Yo lo que tengo es un frío, que me da igual ya ver cosas. Lo que quiero es mi cama y un brasero. Y nada, aquí está todo muy bonito.
Oh, mira qué cosa más bonita. Ah, ese es mi novio. Aquí está el marido de la loba que le dio a los de Rémulo y Remo. Baptiste Van Heffen. Le toque. Es un bulldog. Bon. Un castillo para mi príncipe. Me ha entrado un pavo insoportable, tío. ¿Qué dice mi principito? Le petit prince. Le petit prince. Es un vídeo, espérate. Está guay, es un castillo en miniatura. Oli. Mira qué verde sí costa todo. Pues hasta aquí nuestro vídeo de nuestro viaje a Bélgica. Espero que os haya gustado. La verdad es que el último día no hemos grabado apenas porque ha hecho mucho frío, yo estaba helada, me bajó la regla, dolor de todo, ya sabéis, de ovario. Total, que no tenía ganas ni de grabar, ni de coger el móvil, ni de nada. Uf, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Aquí mi amiga se adelantó para darme el viaje. Bueno, que espero que os haya gustado el vídeo. Que un besico muy grande, suscribíos. Hay gente que me ha dicho que estaba suscrita, pero que se le ha quitado la suscripción sola, porque YouTube, si no le da la campanita, te quita la suscripción a las 2 o 3 semanas o no sé qué, yo qué sé. Bueno, que lo comprobéis, por favor, si queréis suscribiros. Si ya estabais suscritos, comprobad que seguís suscritos. Dadle a la campanita si queréis, si le podéis dar like, le podéis comentar, lo que queráis. Así que muchas gracias. Un besico, adiós. Oh, 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 oh